Bueno, información de último momento. Tiene que ver con el fallecimiento de un hombre de un poco más de 80 años. Ya lo tenemos al doctor José Otaño del CEME para confirmarnos acerca de esta noticia, y aparentemente se habría tratado de un peregrinante que iba acá a Coupé. Doctor José Otaño, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Saludo a tu teleaudiencia. Bueno, comentanos, doctor, ¿cómo reciben ustedes la noticia? ¿Cuál es la causa probable de muerte? Sí, resulta un adulto mayor de 82 años. Nos informaron que un peregrinante que estaba acompañado del hijo era que justamente 20 minutos antes de arribar el cerro, ya más o menos se empezó a sentir mal, y al llegar más o menos a una altura determinada del cerro se desplomó, ¿verdad? Posterior a eso, creo que le asisten a ahí mismo los bomberos y nos comunican a nosotros y asistimos al lugar, ¿verdad? Un paciente de 82 años con aparentemente dolor pectoral que se desploma, y se procede a la reanimación correspondiente ahí el personal de CEME, ¿verdad? Durante 35 minutos, lastimosamente sin resultado positivo, ¿verdad? Doctor, simplemente para contextualizar, ella estaba subiendo el cerro de Cacupé en compañía de uno o varios hijos. ¿Cómo iban? ¿A pie? ¿Estaban acompañados con alguien? Hasta donde tengo entendido, estaba acompañado del hijo, ¿verdad? Estaba acompañado del hijo. Ya. Sí. ¿Y hacía cuánto que estaba caminando? Y esos datos no preciso, pero de que empezó el síntoma 20 minutos antes de arribar, ¿verdad? Ya, dolor en el pecho. Así mismo, es lo que nos refieren. ¿El hijo habló de alguna dolencia previa similar? No habló, pero dijo que se empezó a sentir mal y que posteriormente se desplomó ya al arribar el cerro, ¿verdad? Justamente eso es lo que decimos, ¿verdad? Una persona ya de determinada edad, ¿verdad? Que esté peregrinando, ¿verdad? Que es lo que siempre inculcamos, de que no vaya a Cacupé, ¿verdad? Persona de determinada edad y personas o niños, ¿cómo eran? Niños, ¿verdad? Uh-huh. Sí mismo. Ya, en este caso, más que nada por la edad, con algún tipo de antecedente, el calor, la hora también, todo un cúmulo de situaciones que propiciaron lo que aparentemente fue un infarto masivo. Así mismo, la causa probable de la muerte. ¿Ustedes suelen atender, doctor, casos similares de personas adultas mayores que están con algún tipo de dolencia mientras van peregrinando, o este es el primer caso que tienen? Generalmente solemos apoyar a los puestos de salud, ¿verdad? Con las dolencias típicas, ¿verdad? Los dolores de miembro, de repente golpes de calor, justamente este calor masivo que está haciendo, ¿verdad? Y se realizan los controles correspondientes de presión, frecuencia, signos vitales, ¿verdad? Porque con este clima y a esta determinada, este horario, como mencionan, ¿verdad? Estar llegando el cerro es contraproducente, ¿verdad? Uh-huh. Y evidentemente a una edad de 82 años es... No, ya es... Terrible. No debería. Ya por la edad. Que siempre estamos, le estamos inculcando a la ciudadanía que evite esos extremos de la edad, ¿verdad? Uh-huh. Igual para una persona relativamente joven, a esta hora caminar, no, una a pleno sol también. Uno nunca sabe cómo está el corazón y sin poca hidratación y un extremo... ¿Puede tomar un esfuerzo extremo? Claro. Un montón de situaciones que hay que llevar en cuenta para cumplir la promesa, doctor. Así mismo, perdón. Así mismo. Ya. Y el tema, insistir nuevamente, quiero insistir por el tema de los padres, no llevar criaturas menores. No, menores preferentemente, ¿de cuántos años, doctor? Y generalmente las criaturas luego, preferentemente no llevarlo, ¿verdad? Generalmente evitar en lo posible no llevar, especialmente cuando son en los extremos, ¿verdad? O sea, recién nacidos y hasta los 7, 8 años, evitar prácticamente. Y evidentemente personas ya añosas también, ¿verdad? Completamente... ¿Qué edad podríamos decirle añoso, doctor? ¿60, 65? Claro, adulto mayor de 60, 65 años, ¿verdad? Que prácticamente, evidentemente, ya suelen tener ya enfermedades de base, ¿verdad? Y sí o sí se nos complican con al peregrinar y a estar
ya con este extremo de calor, ¿verdad? Que por lo que mencionan va a continuar este calor, ¿verdad? Y debemos evitar, ¿verdad? Ya, doctor, bueno, se confirma entonces. Muy amable por tu tiempo, doctor. Gracias. No, por favor, a las órdenes. Gracias, José Otaño, del CEME, la muerte de este hombre, 82 años, uh-huh. Iba a Cacupé como peregrino, un infarto masivo, termina desplomándose.